flying objects. Trust me, madam. Your underwear is in good hands. Paseando por calle San Juan. Por el centro, ¿no? De la calle San Juan me fascinaban los hoteles que tenía. ¿Los hoteles? Acá. Unos hoteles. Ah, más que hoteles. San Juan antes de llegar entre Ríos, claro. Claro. No, ¿dónde naciste? No, ¿en qué barrio naciste? Mira, yo nací en Loma de Zamora. Yo soy de. Buenos Aires. De Buenos Aires. Ajá. Nací en Loma, pero de chiquito ya me vine a vivir acá a Rosario. Así que. En Arroyito. ¿Con tu viejo? Con mis viejos ahí en Arroyito siempre. Siempre en Arroyito y ya de viejo. Adoptado por Echesortu. Claro. Así que tengo ahí entre Arroyito y Echesortu estoy. Tu corazón está por ahí. Está partido. Está partido. Ahí en ese barrio arrancaste con la música. Con la música en Arroyito. ¿Cómo? En Arroyito. En Arroyito. ¿Cómo arrancaste? ¿A qué edad? Eso. Y cuando que era muy pendejo, primera inquietud, que aprendí guitarra. Guitarra. Aprendí guitarra. Cosa que me aburrió y no me gustó. Porque esas claro. Maestras de barrio que no me gustaba, qué sé yo, o no la entendía, o no, qué sé yo. A maestra particular. Maestra particular de viola. Claro. Y bueno, y ahí. ¿Las canciones que te daban no te gustaban? No me gustaban, ¿entendés? Y no me gustaba tampoco que después eras como el mono de las fiestas. Siempre, total, tocá los 60 verdaderos, tocá esta, tocá lo otro. ¿No? Pero ya, igualmente ahí aprendiste a tocar la guitarra. Nunca aprendí. Nunca aprendí. Empecé a hacer música solo, con la guitarra solo, haciendo canciones. Y después formo un grupo, después de mucho tiempo, que se llamó Agua Geométrica. Tocó el Bonzo en esa banda, tocó Bolzani, tocó Gustavo Marozzi. Era como experimental, ¿sí? Era una experimental. Kawasaki que tocabas había venido de estudiar con Fripp y con Robert Fripp, ¿viste? Y tenía toda la locura de King Crimson y toda esa cosa volada, hiperbolada, así, y que a mí me gustó, me fascinó, ¿viste? Y durante un tiempo fue un lugar de expresión copado. ¿Esa es tu primer banda? En realidad antes, lo que pasa es que yo hay otra que no la cuento porque a mí me llamaron, que se llamó Me Cago en Dios, que era una banda... que también no era una banda, sino que era un espectáculo teatral musical y la se tocaba en vivo. Ah. Y estaba bueno. Fue una época en donde empezaban a aparecer los teclados con secuenciadores. Entonces empezaba a elaborar con secuencia. La tecnología empezaba como a armarse con más fruto, ¿viste? Entonces, accedí a eso y después fui acumulando, canciones, hice mi primer disco solista, creo que no fue un disco porque se editó en cassette. Se editó en cassette porque no había CD. ¿Tu primer cassette? Era vinilo o cassette. El vinilo salía muy caro, un sello de Rosario, de acá.
salía muy caro el vinilo, entonces lo editaron en cassette. Como fría textura, ese compact. Ese cassette. Una cuestión de soporte, ¿no? Que fue el primer disco solista, digamos, que dice, ¿no? Que lo produjo el Pichi Benedicti. Y fue siempre influenciado todo por el manto del rock and roll, ¿no? Siempre con siempre con esa cuestión, viste, rockera urbana, qué sé yo, que donde vive el contexto donde vive uno. Y después fue Manuel Ajenjo. La banda que más te marcó a vos, que está actualmente todavía, el Ajenjo. Sí. Actualmente, y tuvimos un impasse, ¿no? En el 2002. Contame un poco cómo surge la banda. La banda empezó en los 94. Sí. 93-94. Hicimos 1, 2, 3, 4 discos hasta el 2002. Super Jopito fue el último. El anterior fue Sepakercia. El otro Esquina Sirena. Y el anterior Alegría Landia. Y que no se llamaba, no me acuerdo si se llamaba así, pero más o menos así se llamaba. Y después nos separamos. En el 2005, en ese impasse de separación, hice un disco solista con el Dani, que lo produjo el Dani, que se llamó Flasma Abullador. ¿Se editó ese? Sí. ¿Se editó? Ese salió en el 2005. Ese sería mi segundo disco solista, porque el primero había sido el del cassette. Y en el 2009 volvimos a juntarnos y nos planteamos un disco nuevo. Un disco nuevo. Entonces, ¿después de cuántos años volviste a agarrar la guitarra? ¿Después de 8 años? Después de 8 años la volví a agarrar la guitarra. No me parecía que no le daba bola. Y no me acuerdo qué habré escuchado, ¿no? ¿No te acordás bien? No me acuerdo qué habré escuchado. Porque tiene que haber un detonador algo, ¿no? Yo creo que fue un amigo que tenía en la secundaria, que se llamaba Marcelo Galarza, pues en la secundaria teníamos, que era manager en ese. Me llamó más la atención lo que fue día, porque este pibe Marcelo era manager del Grupo Boulevard. El Grupo Boulevard era el primer grupo de Fabián Gallardo. Ajá. Y estaba Fito metido también. Y el loco me da una tarjetita, manager. Y yo ahí digo, ¿cómo puede haber un manager de una banda acá? Como que eso ya me llamó la atención, ¿no? Sí. Empezando a tener una relación con él, con Marcelo, me adentró un poco al mundo de que acá había músicos. Claro. Que de acá se podía hacer música. ¿Vos ya escuchabas? Digamos, yo en esa edad no había ni FM cuando yo escuchaba, ¿entendés? Entonces te tenía que fumar lo que pasaba la AM, que era por eso determinada música, y en plena dictadura aparte, que pasaban otra cosa. Ay. Now, next, fly. El primer show que fui a ver fue vi a La Máquina Hacer Paja. En vivo. A La Máquina Hacer Paja. Ah, bueno, pavada de banda, ¿no? Pavada de banda, en el Astengo, sí. 76, 77. La primera, el show en vivo, y ahí sí, eso, o sea, me dije, me gustaría hacer esto. Está bueno hacer esto, ¿no? Sí. Y bueno, y después fue todo una... A la misma vez vos ibas aprendiendo tocando la guitarra, eso no aprendí nunca más. Eso no aprendí nunca más. Intentando, tocando, escribiendo, leyendo, tratando de hacer canciones. La parte de la letra, ¿cómo la trabajas? A mí me gusta mucho, yo soy un, lector. Sí, muy lector, y siempre me preocupé mucho por lo textual en la canción. Y me preocupar preocupar en el sentido de que me conmociona más dentro del rock, que es el género que más me gusta, las letras que también tienen un espíritu revulsivo, que son vuelteras, que son no críticas, tan directas, no tan directas, claro, que no son tan directas, ¿no? Me gusta crítica, esa ecuación. ¿Crítica? A mí me gusta mal por el lado estético que sean, la crítica contundente por ahí, sí, hay canciones que me gustan, pero yo no lo haría. Claro. No es lo que a mí me gusta escuchar. A mí me gusta escuchar más líricas más voladas, ¿no? Claro. Dentro de un marco de rock. Sí. Por eso siempre le di mucha pelota a la letra, y eso después te influye, vos lo sabrás, a la hora de componer. Pues sí. Siempre te gustó lo experimental, también un poco más que... Sí, sobre las letras todavía más que nada, ¿no? Sí, laburando porque si no me aburro, digamos, con lo textual. Por ejemplo, mira, el disco nuevo de Ajenjo. Nosotros con Sergio trabajamos siempre, que para mí también está muy bueno trabajar con otra gente, porque
sino este, al texto está, o yo lo escribo, lo consigo en la cabeza y yo sé para qué lado fue, entonces musicalmente lo... Sí. Pero con otro tipo que no le digo sobre qué es eso y no. qué idea tengo y que él lo interprete como él quiere, sí. me parece que está un desafío también, ¿entendés? Sí. Compositivo, que está bueno. Y bueno, y logramos una te dupla. Cambia un poco, al principio no te gusta, pero después le va tomando cariño. Totalmente. Al principio me cuesta por, más que nada por las cuestiones de las puntuaciones. Porque sí. uno hace en el texto va haciendo pausa en determinados lugares. Sí. Más que uno, al hacer canciones, más o menos tiene una idea lógica de cómo darle una musicalidad al texto, no de cualquier cosa, ¿no? Sino sí, que sí, tiene sí. una lógica de rima o de lenguaje musical. Sí. Pero para este disco dije, bueno, voy a escribir este, sobre ciencia ficción. Ciencia ficción. Sí. Texto que en donde esté, no sobres, sino que los textos estén atravesados por lecturas de ciencia ficción que a mí me apasiona. Por el lado de lo fantástico, de lo lisérgico, si se quiere, de la ciencia ficción, ¿no? Pero igual el disco que va a ser el disco, creo, más popero. Del Ajenjo. Y no porque sea... Daniel, en la génesis de las canciones ya está ese espíritu. Si bien sigue estando, obviamente, sí. la cuestión oscura de la guitarra y, sí. y Sergio es un violero hiper granjero. Entonces, claro. Labura mucho distorsión, esas cosas. Va a ser difícil que sea búpero, entonces. No, pero vos sabés que por la cuestión melódica, de claro. dónde están metidos los riffs, hace que sea un disco que tenga más pop que otros, quizás. Claro. Sí, a lo mejor es un exceso decir que va a ser un disco pop, pero que va a tener más pop que otros. Claro. ¿No? Nosotros, las bandas que empezamos en los 90, sí. fuimos marcadas por el movimiento del rock barrial, del rock de, también de la independencia, ¿no? De la autogestión, de hacer las cosas, desde claro. de nuestro lugar, ¿no? Y formamos el CUBIL como una asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Que lo que nos compete es laburar para que nuestro oficio se desarrolle de una mejor manera, ¿no? Tanto sea en lo que es la música grabada y lo que es la música en vivo, ¿no? En esos dos aspectos, para que se mejore en definitiva nuestro oficio, que empezó siendo una unión de músicos para pedir presupuesto a la fábrica de replicadora de discos, ¿no? que sí. una cuestión lógica, se juntan 10 mazos, más descuento te hacen. Claro. Hoy en día, digamos, la UMI y todas las asociaciones que arman la federación, o sea, en todo el país, son más del 40% de lo que hace MasterDisc. El resto, menos del otro 60%, está repartido entre las discográficas. O sea que el mayor cliente es la música independiente. Ahora, con el tiempo, después de tanto año de lo
que haciendo disco y sabiendo lo que es la relación de la lógica de producción musical que tiene el país y, sí, que tiene esta ciudad, sí, o sea, militando en lo que es la autogestión, ¿no? Sí. En autogestionarse, en todo lo que significa para un músico y lo importante que es tener conciencia de lo que es ser un autogestionado, uno que hace, sí, que produce y es el dueño de lo que produce, sí, ¿no? Y con todo lo difícil que es eso. En los 90 nadie te contaba un carajo de lo que era Sadaic o para qué mierda servía Sadaic o cómo tenía que hacer. Claro. Esa información yo creo que es tan útil como ir a aprender guitarra. Exacto, música, sí, sí. ¿Entendés? Porque es tu laburo, tu oficio y es tu parte que vos la tenés que saber porque la lógica en nuestra cabeza era que esa parte se ocupaba la editorial del sello. Claro. Y al sello no entran todos, ¿no? Y, pero vos podés laburar también no entra, estando en un Sony. Claro. Entonces esa parte que se ocupaba la editorial del sello te tenés que ocupar vos. Claro. Y vos tenés que saber cuáles son tus derechos, cuáles son los trámites, cómo relacionarte con toda esa parte que tiene que ver con lo exógeno del músico. El Cubil editó, creo que son 44 discos en los últimos 3 años. Se editaron por el convenio del Cubil con la replicadora de discos. O sea que es un montón de títulos, y no solo rock, ¿eh? Eso está bueno también. Sí, se amplió el... Eso está bueno, que se amplió la cuestión de que al principio era solo el rock y ahora hay mucho, aparecen tanguero, chamamecero, cumbia, música electrónica, que quiere hacer su edición, y está bueno eso, porque que no quede en un solo género, ¿no? Como que quedó como que lo independiente está ligado al rock nomás. No, la independencia no tiene género. Pero esa experiencia... Esa es su parte, tu lado político, militancia. Acá en las bandas de Rosario, ¿cómo la ves vos con respecto a eso? Y acá hay de todo, ¿no? Acá hay de todo. Ahí sigue habiendo dos planos, como te decía antes, para mí, que es el de la música grabada y de lo que es la música en vivo. La música grabada se hace hasta fácil hoy en día. Creo que es más fácil acceder a la música grabada, o sea, un buen material, sí, que a después poder tocar en vivo. Sí, sí, se apretó un botón en internet y te... Y la tecnología vos, para podemos grabar un disco en una casa con un micrófono y grabamos un disco. Claro. Que con un audio digno, con. Claro, comprar buenos equipitos así, buena microfonía, hay gente que sabe, ¿verdad? Claro. Eso se equiparó a la música grabada. Después, el vivo se hizo complicado, digamos, el tocar en vivo acá. Claro. No resulta fácil tocar en vivo, porque se han naturalizado formas de laburo que están mal, ¿no? El pagar para tocar, ¿entendés? Ya de entrada. Una cosa que está mal de entrada y ya se ha naturalizado, ¿entendés? El no conocer lo mucho cuáles son sus derechos con respecto a Sadaic, Adic, Capif. La independencia hoy en día es una alternativa a una estructura de la industria musical que está en decadencia total, claro, ¿no? Por disco no le venden más a nadie. Claro. ¿No? Las compañías discográficas no son más compañías discográficas. Por eso se fueron al vivo, a tocar en vivo, claro. Claro, donde antes no la daban pelota. Donde antes no le daban bola, no son más compañías discográficas, ahora son productoras. Entonces hacen todo. Claro. Yo te saco el disco, pero también voy a donde vos tocaste acá, allá, por la remerita que hiciste, por todo. Sí, ¿no? Sí, sí. Porque ya no lo... Entonces, al cambiar ese panorama, la independencia del músico tiene que pararse con un conocimiento, a ver cómo es el diagnóstico de dónde, cuál es su laburo, ¿entendés? Claro. Porque si no está. No lo podés advertir. Claro. ¿Entendés? No te das cuenta, si no te das cuenta, no sabes dónde estás parado, queda supeditado a lo que a pegarla. Sí, sí. A que. Si me que te vea uno y decís, si me ve uno. Claro, que ya no se espera más. Es una vez la película de Palito Ortega, entraba un viejo y decía, este güey. Y acá en la ciudad, lo malo que tiene, en comparación a otras ciudades, yo que estoy en la Federación, sí, nos movemos, estamos muy adelantados. En otras ciudades están mucho peor en lo que es con reglamentaciones para tocar, para cobrar entrada. Sí.
Acá hay otros problemas, pero por lo menos se puede tocar, ¿no? Claro. Quizás haya pocos lugares que tengan una lógica que sea más beneficiosa para el músico, ¿no? Porque siempre las lógicas son beneficiosas para los dueños de los bares, ¿no? Para los productores. Entonces, siempre para los demás. Siempre para los otros. Claro. Siempre para los otros. Claro. Siempre para los otros. Entonces eso hace, viste, de que la cabeza del músico tenga que cambiar, darse cuenta de decir, loco, ¿por qué yo tengo que pagar? Es como si el Patovica, yo quiero laburar acá, y yo cuánto tengo que pagar para laburar. No. Claro, claro. No, loco, a vos te tienen que pagar. Claro. Sean dos mangos, los tres, los cuatro, lo que sea. Tienes que pagar, sí. Pero es otra conciencia. Y así, la música, aparte, musicalmente, digamos, Rosario, hay cosas tan buenísimas. Ni hablar. Apareciendo bandas de. Sí, apareciendo de todos los. De todos los gustos, de toda la estética, con, ¿viste? Claro. Con distintas bifurcaciones, buenos letristas, melodistas, cantantes. Hay de todo, está buenísimo que pase eso. Y van a tener otra posibilidad de hacerlo a la que tuvimos las bandas que ya somos veteranas en esto, digamos, ¿no? Que, claro, que en toda nuestra primera etapa, por ejemplo, la cuestión de la difusión. Internet, claro, hoy en día es. Claro, antes no te pasaban en ningún lado. No te pasaban en ningún lado, ¿no? Ahora que me chupa un huevo, lo manejaba de otra forma, ¿no? Claro, sí. Y eso está bueno que los pibes también la tienen así, ¿eh? Dice, sí. Yo me chupa, lo subo por internet. Claro. ¿Entendés? Tienen otra relación. Más allá, te pueden conocer en otros países, donde sea. A donde sea, bueno, ¿no? Tener la información se mueve a otro lado, porque en definitiva hay información eso, ¿entendés? Todo eso. Es información que circula de otra forma, que circula, que llega a otro lugar, ¿entendés? Y bueno, eso. Y vos escuchás, no, sí, impresionante. ¿Y vos cuando das clase? ¿Vos estás dando clase? Sí, en CTA. En CTA. Sí. ¿Estás laburando ahí? Le vuelo los pelos a los pibes también. Le hablás un poco de todo esto, ¿no? Sí, porque ¿cómo es la materia que vos le das? Yo según los cuatrimestres, ¿viste? Tengo historia de la música, por ahí tengo audiopreceptiva, por ahí tengo producción. ¿Producción? Ahí en producción le hablás de todo esto, ¿no? Sí, en realidad en todas las materias, porque son muchos músicos, lo que van y a todos les interesa eso. Claro. Lo ven como algo que lo seduce, ¿no? Porque claro, como que muchos lo desconocían, y entonces para ellos está bueno también. A mí me encanta tirar información que sirva para que se mejore el oficio. Hoy en día acá en la ciudad me parece que hay tipo que productores de discos, tipo que saben mucho, acá en la ciudad. Sí. Cosa que hace 20 años no era fácil encontrar un tipo grosso que decía. Yo tenía que ir a la ciudad. Tenía que ir a buscar otro lugar. Sí. Y hoy en día los hay y salen muy buenas producciones de acá. Sí, sí. No hace falta llevar ningún material a ningún lado. Acá mismo acá se puede hacer un disco. Todo. Se cocina todo. Y muy buenas, que no tienen nada que mirar a nadie. No muestra la hilacha. Exacto. No la muestra. Claro. Y bueno, hay de todo también, obviamente, ¿no? Pero eso está, lo posiciona también a Rosario como un lugar de importante, lo que es producción independiente, sí, ¿viste? A movimiento en efervescencia de creación musical, ¿viste? Time Bandits can offer you much, much more. It's not the special effects or flying men or droids which makes Time Bandits a unique cinematique. ¿Sí? La última definición, como la última pregunta, ¿quién es Rubén Bussi? Porque después todo lo que me dijiste, no sé con lo que me va a salir. Un enano demencial. Algo así. Me gusta. Eso. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno. Muy bueno. Un calamar rambutón me aconsejó con su quinta. Insobornables a huesos sónicos. Por el macro imperio. ¿Sos vos ese? No. Volviendo a los consejos, me recetaba burbujas. Que se edulcora.